Conil podrá completar el Centro Cultural de la Chanca. La Junta de Andalucía ha concedido al municipio conileño el 100% de la subvención solicitada de 1.180.000 euros, enmarcada dentro de la iniciativa Territorial Integrada en materia de cultura. Esta ayuda solicitada por el ayuntamiento irá destinada para la realización del Museo del Mar y la Almadraba, que es el único espacio que resta para la finalización del recinto de la Chanca. Desde el ayuntamiento se ha recibido con inmensa alegría esta noticia, ya que solo siete municipios de la provincia de Cádiz han recibido esta subvención cultural, a la que optaban un total de 31 municipios de toda la provincia. El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ha asegurado que la consecución de la chanca será muy importante para la oferta cultural y turística de la localidad. Va a ser un añadido importante a todo lo que es el turismo en nuestra localidad, ¿no? Una pata importante este turismo eh, cultural y por lo tanto entendemos que va a ser un referente, que va a crear sinergia, que eh, en torno a él. Se puede desarrollar mucha actividad económica y yo creo que esto es, es importante y es algo que, que necesitábamos y bueno, y ahora toca ponerlo en marcha, desarrollarlo. La finalización de la chancán no solo ofrecerá una oferta cultural, sino que gracias a este proyecto se van a contratar a cinco personas, aunque según ha asegurado el primer edil, la culminación de este espacio cultural va a reportar más empleos de manera indirecta. Yo estoy seguro que, que van a hacer más, estoy seguro. Que quizás sean más pero no solo empleo directo por parte del ayuntamiento sino empleo indirecto que va a generar la actividad de estas salas expositivas yo creo que va a generar esa es la idea que genere empleo que las diferentes empresas que hay en la localidad relacionadas con el ámbito turístico con el ámbito deportivo en definitiva con el ámbito de la, de, de la gastronomía, puedan generar trabajo, se pueda generar, como digo, empleo de manera indirecta. La hoja de ruta a seguir para la finalización de la chanca empezará por una serie de obras municipales en el edificio para dotarlo de suministros. Seguidamente se elaborará el pliego de condiciones para la contratación de la empresa que concretará y desarrollará el proyecto. Y por último se realizará el pliego para la compra de equipamiento.